Daniel Carceglia es docente y experto en educación popular. Es reconocido en Argentina y en América Latina. Nos va a acompañar durante todo este programa que trata sobre educación. Así arrancamos este Tutti Frutti. Mi nombre es Daniel Carceglia, soy docente de la Universidad de Quilmes, de un par de materias, de educación popular y comunicación popular y de educación en derechos humanos y construcción de ciudadanías. Y dirijo un proyecto de extensión universitaria que se llama Calle Popular, colectivo de alfabetización y educación popular. Yo empecé trabajando en educación de joven a los 17 años más o menos, en sectores populares, trabajando en torno a cuestiones de derechos humanos. Yo militaba con un grupo de jóvenes quilmeños en organizaciones de derechos humanos y trabajábamos en villas, en asentamientos, en talleres de formación en derechos humanos. Desde ese espacio fuimos recorriendo algunas miradas de la educación popular y de la formación en derechos humanos con personas de los barrios en una época bastante compleja. Todavía estábamos durante la dictadura militar, si bien estaba terminando la dictadura, todavía no estábamos en un gobierno democrático, pero ya se veía venir un proceso de organización social diferente, se veía venir un proceso democrático distinto y nosotros queríamos trabajar la mirada de los derechos humanos y la construcción de una nueva ciudadanía terminada la dictadura militar. Calle Popular es un colectivo de alfabetización y educación popular. En él estamos una serie de educadoras y educadores populares, algunos y algunas estudiantes o docentes de la Universidad de Quilmes o graduados y graduadas, pero también compañeros y compañeras de los barrios que quieren trabajar distintas miradas de la educación popular, distintas acciones de la educación popular en sus territorios. Trabajamos en distintos lugares del conurbano bonaerense, pero también trabajamos en distintas provincias del país. Por ejemplo, en Chaco, en Corrientes, en Formosa y en Misiones estamos en este momento. Desde Calle Popular venimos incorporando un trabajo pedagógico de educación popular que apunte a transformar la realidad de los barrios. Hemos acompañado desde la creación de cooperativas de trabajo para la edificación de viviendas y el fruto de ese trabajo fue la edificación de 300 viviendas en el barrio de San Ignacio, en Quilmes, hasta la cuestión de la toma de tierras, el derecho a la tierra, espacios educativos en los barrios que tienen que ver con la alfabetización, pero también con centros populares, cultura popular en los barrios. En ese sentido, usamos la educación popular como herramienta y de acuerdo a la necesidad que se va planteando en cada uno de los lugares vamos organizando actividades que respondan a la demanda y a la necesidad de la gente. A-M. Lino Díaz. Para que las incluya y para que también las minorías sean las voces que formen otras voces. Yo soy Rosana Beckman, soy profesora para discapacitados en audición, voz y lenguaje, intérprete de lengua de señas y profesora de artes visuales. Fuera de micrófono charlábamos un poco cómo es que comienza este cambio de la educación oral a la educación incorporando el lenguaje de señas. Contanos un poco eso. Muy bien. Bueno, mira, hasta acá en Argentina, hasta 1995, existía una ley que prohibía el uso de lengua de señas en espacios públicos. O sea, también con un preconcepto de que, bueno, la palabra es lo que nos diferencia a las personas de los animales, se fundamentó toda esta historia del oralismo en que, bueno, darle la palabra al sordo era humanizarlo. Pero a partir de los 90 empezó a movilizarse, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, un cambio desde la educación oralista tradicional a una educación bilingüe. Y bueno, los chicos, por supuesto, valoran esa libertad que tienen de expresarse, son mucho más espontáneos, se comunican en su lengua de señas y pueden adquirir un montón de contenidos que antes a través de la lengua oral no se daban. Y como segunda lengua, enseñar la oralización o la oralidad, porque son gente, los sordos, que se manejan en dos culturas. Yo soy Ximena García Temperley y me desempeño como intérprete en la Escuela Media 3 para los alumnos sordos. Para mí es muy importante lo que se viene haciendo con más fuerza desde el año pasado, que es lograr la aprobación de la lengua de señas a nivel nacional. Esa lengua de señas aprobada como idioma, como patrimonio cultural de la comunidad sorda,
los va a representar y van a tener con esa ley una manera de defenderse y de exigir en todos los lugares públicos un intérprete. Esto fue Educación para Sordos. Soy Nahuel Ferrer para Tutti Frutti. Ya está. Mejoras. Que haya mejoras de infraestructura que permitan desarrollar a los chicos en las ciencias y tecnologías aplicadas en diversos campos. Dificultades se presentan en el proceso educativo. Freire decía, en la lucha hay educación, la lucha es educativa. Hoy en Tutti Frutti te invitamos a conocer una experiencia de educación complementaria. ¡Vamos! ¿Qué es un centro educativo complementario? Un centro educativo complementario es una institución que pertenece a la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la provincia de Buenos Aires. Son instituciones que encontramos solo en la provincia de Buenos Aires. Son propias de la modalidad está compuesta por, la conforman los equipos de orientación que están en las escuelas, algunos son itinerantes y otros conceden las escuelas, y está como modalidad propia. Lo que hace es, articula con las escuelas en contraturno del horario que los chicos van. Entonces, los que están ahora acá, fueron a la mañana a la escuela. Trabajamos mediante talleres, con el taller de huerta, de cocina, de vitrofusión, de artesanías, de dibujo, de música, distintas actividades estimulando a los chicos como complemento de la jornada escolar. Chicos de 3, actualmente tenemos de 3 a 15 años. En este establecimiento están los agrupamientos en los centros, pueden ser en base a las necesidades del chico, a las capacidades, a los gustos. Es flexible, no es que tenés 6, estás en un salón. Por la estructura que tenemos en la planta orgánica, tenemos dos grupos: un grupo que llamamos inicial y este que es el grupo superior. Este espacio es distinto a la escuela. Sí. ¿Por qué los chicos eligen venir acá? Los chicos eligen venir acá, muchos porque necesitan, otros porque quieren, otros porque sus hermanos vinieron, sus papás vinieron. Tenemos muchas familias que desde los casi 30 años que tiene la institución han venido al establecimiento. Entonces confían en que es un espacio donde se pueden recrear, estimular, aprender cosas distintas, valorarlos, escucharlos. Y bueno, por eso creo que eligen extender su jornada, porque bueno, se sienten cómodos, queridos, escuchados. Me parece que es un poco de todo eso tiene el centro. Esto fue todo desde el Centro Educativo Complementario número 802 de Berazategui. Chao. Yo tuve una educación en una escuela especial para chicos con problemas de la vista. Cuando teníamos con una compañerita coincidíamos en estudiar la misma lección, lo hacíamos grabado en un cassette. Es lindo ver cómo uno aprendía escuchando su propia voz, y eso le ayudaba muchísimo a entender las lecciones y aprenderla con más facilidad. Hay situaciones de mucha alegría que me han marcado y hay situaciones de mucho dolor que me han marcado. Entre las situaciones de mucho dolor podría nombrarte el llegar a los barrios sostenidamente a lo largo del tiempo y ver jóvenes degradándose físicamente como producto del paco, ¿no?, de la droga que hace estragos en nuestra juventud, que los destroza físicamente, que los aliena primero, aliena sus comprensiones, aliena sus posibilidades, pero que luego los destroza físicamente como el paso necesario siguiente para el exterminio, ¿no? Como algo que me haya marcado mucho como,
como agradable, como, como un paso de concreción interesante, es en el último lanzamiento de los diplomas de extensión universitaria en agroecología y en promoción de derechos humanos en Misiones. Tuvimos 180 estudiantes, campesinos y campesinas de las zonas más alejadas de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Estudiantes que, para lograr tomarse el colectivo que los iba a pasar para llevarlos hasta donde estábamos nosotros, tenían que caminar por la picada durante 4 o 5 horas. Y que cuando nosotros les dijimos, a partir de hoy, ustedes, que no tienen primaria algunos, que no tienen secundaria otros, son estudiantes universitarios, los pibes y las pibas lloraban de la alegría, porque es una universidad que los incluye, que los recibe, que los cobija, que los contiene y que sostiene la inclusión, que no es un único momento, sino un proceso de incorporación. Esos pibes, esas pibas, veías brillar la esperanza en sus ojos, veías brillar, además de las lágrimas, la ilusión de poder estudiar, de poder ir por más y de poder sentir que, saliendo de su picada, saliendo de su chacra, venían a estudiar para poder volver a su chacra a transformar esa realidad. Me parece que despertaría el interés de un adolescente del mismo modo que despertaría el interés de un niño, del mismo modo que despertaría el interés de un adulto, del mismo modo que despertaría el interés de un anciano, que es partiendo de su propia vida y partiendo de su propia cultura. Si nada de lo que le he dicho le es significativo porque no tiene que ver con lo que le pasa y porque no tiene que ver con lo que le gusta, porque no tiene que ver con su cultura y porque no tiene que ver con su realidad, nada lo va a entusiasmar, nada le va a despertar el interés, todo le va a parecer externo. Para despertar el interés hay que poder partir de un lugar que es el lugar de la propia vida de la persona con la que estás, del grupo con el que estás. Y en ese lugar hay que suspender el juicio sobre el lugar en el que esa persona está. Hay que abstenerse de condenar si aquello que le gusta me parece que es bueno o es malo. Hay que abstenerse de condenar si aquello que está viviendo me parece que es más lindo o más feo. Es eso que le gusta, es eso que está viviendo, y desde ahí tenemos que partir en una reflexión para que sea él o ella misma quien vaya diciendo, bueno, es esto lo que quiero y es hacia esto, hacia donde me encamino, ¿no? Responsabilidad. Considero que hoy en día hay que educar con responsabilidad. ¿Quieres comenzar una carrera y no puedes decidirte? ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la orientación vocacional? Si no sabes de qué te hablo, entonces basta de preguntas y mira esto que te puede ayudar. Hola, mi nombre es Gabriela Capel y soy orientadora vocacional. La orientación vocacional nosotros lo pensamos como un proceso de vida, de elección de vida, que no solo tiene que estar orientado a la elección de una carrera, ¿sí? O una universidad, sino a elección de algo que tiene que ver con los intereses, con lo que a mí me gusta llevar a cabo en la vida, qué quiero yo para mi vida. Me llamo Gonzalo, tengo 18 años y cuando termine la escuela quiero estudiar una carrera de ingeniería, pero no me decidí cuál todavía. En estos talleres trabajamos cuáles son las habilidades, cuáles son aquellas cosas que nos gustan, a qué nos gustaría dedicarnos, qué carreras conocemos o qué cursos conocemos, qué capacitaciones conocemos y qué nos interesaría dedicarnos para desarrollarnos y trabajar el día de mañana de esas acciones que elegimos como vocación. Cada uno se tiene que preguntar qué cosas les gustan, cuáles son aquellas actividades que les resultan más fáciles y que en la escuela por ahí tuvieron la posibilidad de darse cuenta de que había materias que nos gustaban más que otras. Me llamo Lucila, tengo 14 años, quiero estudiar arqueología porque siempre me interesó y es algo que siempre me llamó la atención. Mis inquietudes a futuro son fracasar, perder tiempo haciendo una carrera y que no me guste y encima tener
no tener un buen laburo, no llevarme bien con mis compañeros y esas cosas. Bueno, los chicos vienen con diferentes inquietudes. En estos talleres también no es lo mismo las preguntas o las dudas o los miedos que presentan los chicos que salen del secundario, que sobre todo es porque no conocen, están mal informados, o mucha gente les dice que no van a poder, o que no, que la universidad es muy difícil, que muy pocos logran ingresar. Entonces son más que todo esos miedos del no poder o que la universidad es algo como muy inalcanzable. Mi experiencia fue que yo perdí mucho tiempo y no está bueno perder tiempo. Entonces es bueno que ellos cuando salgan de ahí ya sepan qué elegir y no perder el tiempo que las personas pierden. Te aclara muchas cosas, muchas virtudes y te ayuda mucho. Desarrollo, no solamente es en el desarrollo de las facultades cognitivas, sino en las afectivas, en las de compartir cosas, se funda básicamente los principios de la educación. Calle Popular se propone trabajar a partir de las realidades concretas de cada persona. Esto quiere decir, nosotros no llevamos un deber ser determinado de entrada, sino que lo que hacemos es partir de una reflexión sobre la propia realidad. Y en esa reflexión sobre la propia realidad, que es una reflexión compartida, colectiva, grupal, en esa reflexión vamos identificando nuevos objetivos, nuevas metas y nuevos caminos para transformar la propia realidad de la gente. De manera que nosotros no ponemos un techo, pero nadie tiene un techo ahí. Y nosotros no fijamos una meta, porque la meta la va fijando el grupo, la va fijando el colectivo, la va fijando el pueblo en ese camino. Nosotros somos simplemente un espacio que acompaña procesos reflexivos, que acompaña procesos de construcción, que va problematizando cuestiones que se dicen e incorporando en esa problematización un esfuerzo de sistematización de lo dicho para construir nuevos conocimientos e ir siempre por más en la transformación. Diría Paulo Freire: el educador popular recibe aquello que el pueblo le da de forma desordenada y lo devuelve de manera ordenada para poder seguir trabajando. La educación popular es un proceso, me parece a mí, que parte de la realidad de las personas, asumiendo que cada uno, que cada una sabe, y estando seguros de que lo que hacen es lo que saben. Entonces partimos de lo que hacen, partimos de las prácticas, partimos de la vida concreta para reflexionarla, para problematizar esa reflexión y para volver con el fruto, con la construcción de esa problematización, de nuevo a las prácticas y a la vida concreta de la gente. La educación popular es un proceso que en ese círculo en el cual vuelve a la práctica y a la vida de la gente, lo que se propone es transformar la realidad. Diría Paulo Freire de nuevo, transformar este mundo malo en un mundo bueno, transformar la realidad de injusticia en una realidad de justicia. La educación popular quiere transformar la realidad, pero no transformarla desde la acción personal de cada uno o de cada una. No hay transformación de la realidad en la acción personal. Solo hay transformación de la realidad si generamos acciones colectivas, comunitarias, grupales. No puede haber transformación en la acción de una sola persona ni en la acción de una suma de personas. El colectivo, el grupo, la comunidad, no es la suma de un grupo de personas, sino el accionar conjunto, el trabajo conjunto, reflexionado colectivamente, discernido colectivamente, identificado colectivamente y puesto en marcha colectivamente. Eso es la educación popular. La educación hace que cualquier persona pueda estar incluida. Los jóvenes también pueden contar su historia. Preparamos un informe sobre una experiencia educativa que nos permite mantener la memoria activa. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Estamos en la ciudad de La Plata, en la Comisión Provincial, para conocer una experiencia del programa Jóvenes y Memoria. Acompáñenos.
Lo primero que me surge es preguntarte qué función cumple y qué es la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, la Comisión es un organismo público. Entendemos a la memoria vinculada con el presente y, por lo tanto, en diálogo permanente con los derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente. Que esa reflexión sobre el pasado nos sirva para mirar nuestro presente y bueno, trabajar desde ahí. ¿Qué rol crees que cumplen hoy los jóvenes en esta discusión de los derechos humanos? Tanto el año pasado como este participaron alrededor de 10.000 pibes, un poco más, o sea, llegaron a Chapamal 10.000. Y la verdad es que mirando el programa, mirando cómo los pibes toman ese espacio que nosotros desde la comisión y el programa lo que hacemos es nada más y nada menos, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, nada más que brindar un espacio donde ellos realmente son protagonistas. Nosotros decimos que el programa es un programa para jóvenes y de jóvenes. El programa se llama Jóvenes y Memoria. Decime, para vos, ¿cuál es la importancia que tiene la memoria? Para nosotros sería volver a hablarlo todo de vuelta, mostrar qué es lo que pasó en verdad, cuál es la historia detrás del cuento que nos contaban cuando éramos más chicos. Brian, contame cómo fue tu experiencia en Chapalmalal. Bueno, fue una experiencia muy linda, la verdad muy linda. No me esperaba que fuera así, tan organizado, tan tranquilo. No esperaba que haya tantos chicos. Chapalmalal en sí fue un encuentro que benefició a todos los jóvenes que quisimos ser escuchados, presentando proyectos de las diferentes problemáticas sociales, tanto ahora como del siglo pasado. Y el programa va generando una experiencia que les permite apropiarse también esto de poderse preguntar sobre su propia realidad. Es ofrecer herramientas, información, y los pibes se posicionan, toman lugar, ocupan el espacio y con un compromiso y una valentía, te diría que a veces habría que mirarlo. Contame sobre el proyecto en el que vos participás. Nuestro proyecto se inició hace 2 años. Fue violencia de género en el noviazgo. Y todo nos empezó a como asustar un poco. Queríamos investigar más para perderle el miedo. Nuestro proyecto investigaba sobre la juventud trabajadora peronista. Desde que arrancó hasta que terminó. Los momentos históricos por los que fueron pasando esos chicos o esos pibes y cuáles eran sus motivaciones, por qué estaban ahí y cómo el contexto histórico afectaba en que se formen esas agrupaciones juveniles. Nos enseñaron a trabajar en grupo, a apoyarnos, a prestarnos material y lo que había, había y lo que no, lo inventábamos. Era todo mano sobre mano. Los derechos humanos son fundamentales y militar, defender eso, hacer que se conozcan, que la gente conozca su derecho, los derechos que tienen como humanos es lo mejor que hay para mí. El mejor tipo de militancia que existe es en los derechos humanos. Elegí a través de la educación esa herramienta como para poder discernir hacia dónde ir. El enfoque de alfabetización de jóvenes y adultos que propiciamos desde Calle Popular se llama enfoque psicogenético. Los compañeros y las compañeras del barrio no escriben "las calles de Madrid son bellas" o "cómo me gustan las playas de Acapulco". Los compañeros y las compañeras del taller de alfabetización, del espacio de alfabetización, escriben "mi nombre es María del Carmen, me dirijo a usted para agradecerle la oportunidad que me dio de ser parte del programa Ellas Hacen. Gracias a esto estoy con mucha alegría, ya que estoy aprendiendo a leer y a escribir por este medio". Esto es lo que escriben los compañeros y las compañeras luego de un proceso de alfabetización en el que su discurso está siendo habilitado desde el principio, en el que su discurso, su palabra, está bien siempre. En la medida en que va arriesgándose a nombrar lo que quiere nombrar, va pudiendo hacer un discurso autónomo, propio, y va pudiendo emerger lo más propio de esa persona, lo más propio de esa realidad territorial, lo más propio de su vida cotidiana. Va pudiendo contar la propia historia, la suya y la de su barrio, la de su cultura, la de su realidad.
finaliza este programa sobre educación. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.